Okay, Shane, are we ready to roll? Yes, we are. Great. Okay, bienvenidos a todos los que están aquí acompañándonos esta tarde. Sabemos que su tiempo es valioso y apreciamos que tomaron unos momentos de su día para pasársela con nosotros. Primeramente, me gustaría presentar a las personas que están aquí con nosotros esta tarde. Yo me llamo Susana Reyes, soy la asistente superintendente de operaciones del Distrito Escolar de Pasco. Con nosotros tenemos a nuestra superintendente, la señora Michelle Whitney. Ella está aquí con nosotros. Le pido que haga su manita. Y también con nosotros tenemos uno de los miembros de la mesa directiva, el señor Jesse Campos. Y él también puede hacer con su mano saludarles. Y tenemos también con nosotros una persona que es la asistente superintendente sobre la área de instrucción, la señora Susan Sparks. Y ayudándonos esta tarde, tenemos a dos personas que nos van a ayudar a desarrollar toda esta plática. Una persona es Shane Ettinger. Él nos va a ayudar a dar los nombres para que yo pueda recibir las preguntas. Y también tenemos a Ana Munguía, que ella habla español y también nos va a ayudar para asegurarse que sus preguntas lleguen a mí para poder responder. Y parece que estas son las únicas personas que están aquí hoy. Shane, is board member Christensen here? Not yet. Okay. You'll let me know so we can introduce him if he does arrive. Sí. Okay, muy bien. Bueno, como dije, bienvenidos. Esas personas que están aquí para ayudarnos también y presenciar esta información. Nuestra meta de esta tarde es compartir información con ustedes y al mismo tiempo pedirles a ustedes que compartan con nosotros sus ideas, sus sugerencias y sus inquietudes que quizás tengan acerca de la reapertura de las escuelas de Pasco. Pero, y ante todo, sabemos que estamos presenciando una crisis de salud pública. Esta crisis es una crisis que no solamente estamos viviendo aquí en la comunidad, pero también la estamos viviendo a través del Estado y toda la nación y de hecho por todo el mundo. Cuando estamos en una crisis así, para nosotros los líderes es súper importante liderar con compasión, comunicación, colaboración y sentido común. Estamos aquí para servirles, para hacer todo lo que es posible para asegurar que les sirvamos de una manera de alta calidad, especialmente durante estos tiempos difíciles. Ahora estamos enfocándonos en reabrir nuestras escuelas y volver a la educación en persona, pero al mismo tiempo queremos asegurar el equilibrio con las consideraciones de salud y seguridad. Y al hacer eso, queremos también incorporar flexibilidad para satisfacer las necesidades de aquellos a quienes servimos. El propósito para esta noche es compartir información acerca de los requisitos estatales para volver a abrir. También queremos compartir información acerca de las necesidades identificadas en reuniones de colaboradores y ofrecerles un resumen de los resultados de las encuestas de familias. También, a través de la información que van a compartir con nosotros, vamos a recopilar esos comentarios y las consideraciones para guiar nuestros esfuerzos de planificación y ayudarnos a elaborar un plan más sólido. Lo que no es el propósito para esta noche es debatir o defender los requisitos estatales
de por ejemplo, las órdenes del gobernador o los mandatos de la oficina del superintendente de instrucción pública o los mandatos del Departamento de Salud de Washington. Nuestro deber como distrito escolar es seguir esos reglamentos y por eso no podemos debatir o defenderlos, porque necesitamos seguirlos. También esta noche no vamos a poder comunicar el plan de reapertura. Y la razón por eso es de que estamos en el proceso de la planificación y esa planificación va a continuar durante el mes de julio con el objetivo de presentar un borrador del plan de reapertura a la junta directiva durante la reunión regular que está programada para el 28 de julio. Bueno, acerca de las informaciones que me gustaría darles esta tarde, incluye requisitos principales de la oficina del superintendente de instrucción pública. Uno de los requisitos que tenemos es de que tenemos que desarrollar un plan de reapertura del distrito escolar. Y ese proceso es el en el que estamos ahorita mismo. De hecho, en esta junta, esta junta con ustedes es un paso que se lleva a cabo para desarrollar ese plan. También, como se dieron cuenta, cuando el cierre de las escuelas se llevó a cabo en marzo, el superintendente Reichtel, Chris Reichtel, de la Oficina de Instrucción Pública, él estableció unas reglas de emergencia que cancelaron los requisitos acerca de las horas de instrucción y días de instrucción. En la ley del estado de Washington está escrito que debemos ofrecer 180 días de escuela y 1,027 o un promedio de 1,027 horas de instrucción al año. Ese requisito fue cancelado temporalmente debido a la emergencia de la situación de COVID que el superintendente Reichtel aprobó para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Pero esos reglamentos se van a vencer y nuestro plan de reapertura va a necesitar incluir un plan que indica cómo vamos a llevar a cabo 180 días de instrucción y también un promedio de 1,027 horas de instrucción. Otra área que fue cambiada debido al cierre de las escuelas fue el requisito de tener y ofrecer reportes de asistencia e inscripción al estado de Washington. Esos requisitos que fueron cancelados también regresarán ahora que vamos a abrir de nuevo en el otoño. Así que el plan que desarrollemos va a necesitar incluir información acerca de cómo vamos a reportar la asistencia de estudiantes y también el número de estudiantes que están inscritos en el distrito. Otra área que fue cancelada debido a la situación de COVID fue la área de evaluación. Como muchos de ustedes ya saben, usualmente cada primavera los estudiantes reciben y están presentes para llevar a cabo evaluaciones que son requisitos del estado de Washington y que también son requisitos del gobierno federal. Esas evaluaciones usualmente se llevan a cabo en la primavera, marzo, abril, y el año pasado cuando cerramos las escuelas, también esas evaluaciones, ese requisito fue cancelado. Este año que está por venir, esperamos poder incluir las fechas que se van a llevar a cabo esas evaluaciones, porque la cancelación de las evaluaciones también está por caducarse. Así que es requisito planear para esas evaluaciones este año. Otra área que recibió cambios fue la área de calificaciones. Usualmente, como se dan cuenta, estudiantes reciben calificaciones según su trabajo escolar y pueden aprobar, pueden reprobar o recibir asignaciones de letras, por ejemplo, A, B, C, D y F. Cuando sucedió todo esto del cierre de las escuelas, también se canceló o se eliminó la habilidad de los distritos reprobar estudiantes
o también darles, asignarles, por ejemplo, una calificación F. Pero eso también va a cambiar ahora en el otoño y vamos a poder como distrito reestablecer una manera basado en la dirección local acerca de cómo vamos a asignar calificaciones para los estudiantes. Estos requisitos que acabo de revisar con ustedes, les explico que son cambios que van a regresarse a más o menos como estábamos antes, pero también puede haber cambios después de hoy. Cada día estamos recibiendo nueva información. La situación de COVID-19 ya ven que va cambiando y todo eso puede afectar finalmente qué es lo que suceda durante el año escolar. Así que no se sorprendan si vemos algunos cambios de lo que les presento hoy. La guía de la Oficina de Superintendente de Instrucción Pública establece que para el año escolar 2021, los distritos escolares deben planear operar con instrucción presencial, o sea, en persona, pero siguiendo las pautas o el guía, la dirección del Departamento de Salud y Labor e Industrias. Lo que ven en esta gráfica, ven las direcciones o las pautas principales que nos afectan a nosotros en las escuelas. Primero, tendremos que ofrecer o presentar o reportar de alguna manera exámenes diarios de salud para los estudiantes, también para el personal escolar. ¿De qué manera se van a ofrecer estos o reportar? Tenemos algunas opciones y todavía no hemos decidido de qué manera. Sí, una de las opciones es de que los padres pueden mandarnos un reporte cada día con su firma indicando que sus niños o niñas no están presentando algunos síntomas del COVID y que su temperatura no está alta. Pero también aspectos de ese examen también los podemos llevar a cabo en las escuelas. Pero como comenté, todavía no hemos decidido finalmente cómo lo haremos. Así que esperamos sus opiniones acerca de eso. También se han dado cuenta que es un requisito usar mascarillas. Las mascarillas ha sido un tema un poco controversial en las comunidades por todo el estado y bueno, por todo el país. Pero nosotros como distrito no tenemos la opción. Según las reglas de hoy, va a ser requisito que todas las personas usen mascarillas, incluyendo a los estudiantes. Otra área que ya estamos muy impuestos desde que casi empezó todo esto, es el requisito de mantener 6 pies de distanciamiento social. Quiere decir que en las aulas de aprendizaje tenemos que organizar el salón de tal manera que los escritorios de cada estudiante estén de lejos, por lo menos 6 pies de cada uno. No pueden estar más cerca que eso. Y esto quiere decir que en nuestras escuelas ya sabemos que de por sí no tenemos cupo para todos. Ya saben cómo es la escuela Chihuahua, que tiene que unos 3,500 estudiantes. La escuela Pasco High, 2,700 y no hay cupo ni para todos ellos. ¿Qué quiere decir? Que tendremos que ser creativos de la manera que llevamos a cabo este requisito. Y también eso va a informar qué tipo de reapertura podremos tener y ofrecer a nuestra comunidad. Otra área es la área acerca de agrupación de estudiantes consistente. Quiere decir que, por ejemplo, en las escuelas primarias, los niños, niñas, asisten a una clase con una maestra o un maestro todo el día, más o menos. No cambian maestros y no cambian en grupos muy a menudo. Pero en las escuelas secundarias, los estudiantes, algunos tienen hasta 6 clases y asisten a diferentes áreas de las escuelas y también aprenden junto a diferentes estudiantes a través de todo el día escolar. Así que ese tipo de agrupación lo vamos a tener que
modificar un poco porque eso no va a ayudar a prevenir la posibilidad que haya alguna que no se vayan a contagiar con el COVID, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que averiguarlo también y también queremos sus ideas y sus opiniones acerca de cómo podremos hacerlo. La última que ven aquí en la pantalla es modificar grupos grandes y actividades de alto riesgo. Ya sabemos que en las escuelas en todas las escuelas tenemos asambleas. Cuando, por ejemplo, tenemos personas que vienen a platicar con estudiantes, tenemos actividades deportivas adentro de las escuelas y actividades también con los padres donde todo el mundo viene y conviven juntos. Eso no se va a poder llevar a cabo al principio de este año y no sabemos cómo se va a ver ya siguiendo el año. Entonces tenemos que buscar diferentes maneras de poder ayudar a que nuestra comunidad pueda convivir, pero de manera segura. Y también, por ejemplo, las clases de coro, donde los estudiantes cantan, esas también, según las reglas ahorita, no se podrían llevar a cabo de manera de la cual estamos acostumbrados. Tendría que hacer quizás también a la distancia. Porque al cantar, no pueden cantar con una mascarilla. Y el otro tema que quería tratar aquí es acerca de las prácticas de higiene y la limpieza y desinfección. Esos dos, dos asuntos, ya saben que los hemos estado practicando, siempre, pero más, con mucho más énfasis cuando sucedió toda esta situación del COVID. Y vamos a seguir poniendo énfasis en esto y asegurar que los estudiantes se laven las manos seguido. Donde no haya jabón y agua, vamos a tener desinfectante de mano para que puedan usar. Y nuestro equipo de asesoramiento está demasiado ahora enfocado en la limpieza y la desinfección, asegurando que todas las áreas de nuestros edificios estén seguros y limpios. Estos son algunos ejemplos de las mascarillas. Al lado izquierdo ven a una persona que se ve más o menos un joven adulto. Y este es un ejemplo del tipo de mascarilla que maestros van a poder usar cuando están instruyendo en el salón, dando instrucción. Porque es importante que los estudiantes puedan ver la cara de la maestra o del maestro, porque eso ayuda a la comunicación. Pero cuando no estén instruyendo, los maestros tendrán que usar mascarillas como las que ven al lado derecho, cuando van pasando por el pasillo o asistiendo a otras juntas donde no están activamente dando instrucción, tendrán que usar del otro tipo de mascarillas. Estos son ejemplos de mascarillas para los niños. Ya ven que aquí al lado izquierdo los niños van a poder usar las mascarillas que también son claras. Si gustan, y también pueden usar mascarillas de tela o mascarillas como la que ven al lado izquierdo abajo. Durante este tiempo que hemos estado trabajando en desarrollar el plan, por la razón de que sabemos que la situación va cambiando y no todo está seguro, tenemos cuatro diferentes maneras en las cuales podemos abrir las escuelas. Al lado izquierdo de la pantalla ven la frase que dice impartir los servicios presencialmente. Como distrito escolar, el estado de Washington, a través de la oficina del superintendente de instrucción pública, debemos hacer un plan que incluya la opción de poder impartir servicios persona en persona, cara a cara. Pero no sabemos si va a ser posible, pero el plan sabemos que va a estar contenido en el plan. También tenemos, según cómo estemos con la situación de COVID, podemos impartir servicios presencialmente, en persona, en plantel, en cada escuela, pero en una manera que incluya un horario rotativo. O sea, puede ser que los estudiantes asistan dos días por semana y tres días por semana estar en casa.
También podemos impartir servicios presencialmente en plantel, en el plantel durante horario rotativo, junto con aprendizaje en casa. Y el aprendizaje en casa sería también a través de los maestros, más o menos como sucedió esta primavera, pero con horas o días también en la escuela, en persona. Si seguimos en situaciones, por ejemplo, donde la situación del COVID sigue bastante fuerte y los reglamentos del Departamento de Salud y del Estado no nos permiten abrir completamente, tendríamos que optar por aprendizaje en casa 2.0. Y eso quiere decir que ofreceríamos aprendizaje similar a la manera que ofrecimos el aprendizaje esta primavera. Pero eso fue aprendizaje en casa 1.1. Y hicimos todo el esfuerzo posible para ofrecer aprendizaje de calidad, pero sabemos que hay mucho campo para mejorar. Entonces, en el aprendizaje en casa 2.0, vamos a poder ofrecerles, ya que aprendimos bastante, vamos a poder ofrecer aprendizaje mucho, mucho mejor y vamos a buscar maneras de asegurarnos que todos los estudiantes tengan acceso para la instrucción. Así que esas son las diferentes posibilidades que podemos ver en este plan que vamos a desarrollar. Hace unas cuantas semanas, más de 250 empleados, padres y miembros de la comunidad participaron en la identificación de necesidades principales o claves para estudiantes, familias y personal en cada uno de los cuatro modelos de impartir la instrucción. Así que, cuando les mostré esta, ese grupo de colaboradores se juntaron y analizaron cada uno de estos modelos y nos ofrecieron sus ideas sobresalientes acerca de las necesidades para cada grupo de personas que puede ser afectada, los estudiantes, las familias y el personal. Para los estudiantes, las necesidades sobresalientes fueron estas: que las pautas y expectativas sean claras y consistentes, y que las políticas y procedimientos que garanticen la salud y la seguridad. Y importante para ellos también fue el recibir apoyo social y emocional. Yo pienso que para muchos de nosotros y mucho más para los niños y niñas, los jóvenes, las jovencitas de nuestra comunidad, esta experiencia del COVID que dio resultado en el cierre de todas nuestras escuelas, ha resultado quizás para unos una experiencia de forma de trauma. Y a veces es difícil saber cómo navegar las emociones, el estrés, que viene con todo eso. Entonces, cuando regresen a la escuela, necesitamos nosotros, como sus servidores, estar preparados para poder apoyar a nuestros estudiantes en las áreas sociales y emocionales, en la área de salud mental, y ofrecerles el mejor rendimiento de apoyo y de servicio para que ellos puedan superar quizás el trauma que quizás hayan pasado durante este tiempo. Muchos han podido seguir adelante bien, pero sabemos que cuando no tienen oportunidades de convivir con sus amistades, aprender, estar con sus maestros, es difícil. Y agradecemos también que nuestras familias han enfrentado este reto también. Entonces, eso es muy importante. Las necesidades de las familias fue que es importante tener entrenamiento en las plataformas primarias. Sabemos que para enseñar a través del internet hay diferentes maneras y hemos usado diferentes herramientas electrónicas para eso. Y lo que las familias nos han dicho es de que necesitan entrenamiento para poder apoyar a sus hijos y hijas en el hogar. También es importante tener el acceso a dispositivos y el internet. También apoyo con cuidado de niños y supervisión también para niños y niñas. El personal escolar nos indicó que también para ellos es importante tener
pautas y expectativas claras y consistentes. También es importante seleccionar y ofrecer este entrenamiento en una plataforma, porque hay, como dije antes, hay varias. Entonces, el personal escolar le gustaría que fuera un número pequeño de opciones o solamente una primaria plataforma electrónica. Y también recursos educativos en línea. Estas fueron las necesidades sobresalientes. También el distrito envió una breve encuesta a las familias en inglés, español y ruso en busca de comentarios sobre los elementos clave acerca del guía de reapertura de la oficina del superintendente de instrucción pública. Recibimos casi 3,000 respuestas y las prioridades de precaución de seguridad fueron las siguientes. Desinfección de aulas y superficies fue muy importante. El lavado frecuente de manos, estudiantes que no compartan sus materiales, mantener el distanciamiento social dentro de las aulas y proporcionar desinfectante para las manos. También nos dimos cuenta que el 90% de las familias están listas para regresar a la escuela, pero también 20% de nuestras familias nos indicaron que no van a enviar a sus estudiantes a la escuela si se requiere que usen mascarillas. Así que, como comenté anteriormente, el uso de mascarillas es un tema que es un poco controversial. Pero esperamos recibir más información acerca y nueva dirección del estado acerca de flexibilidad para poder ayudar a nuestras familias que se sientan seguras en mandar a sus niños y niñas a la escuela. También hemos recibido información acerca de algunas familias que les gustaría seguir enseñando en casa de manera a la distancia o ellos mismos ofreciendo la instrucción a sus hijos e hijas. Actualmente el distrito tiene un programa que se llama IPEL y este programa es un programa que se ofrece en cooperación con los padres e incluye kits curriculares para apoyar a los padres a impartir la instrucción para grados kinder a segundo. Y para los grados de tercero a duodécimo grado, incluye un ambiente educativo en línea o por internet, también clases principales y clases optativas, pero limitados a los grados sexto al duodécimo grado. También se ofrece chequeos semanales para monitorear el progreso con su maestro y también ofrece apoyo a los padres. Pero estamos súper gustosos que vamos a poder lanzar una nueva primaria virtual para los niños y niñas de kinder al quinto grado. Y esta primaria virtual se abrirá en otoño del 2020 también y va a ser basado en el interés de que se nos presente de la comunidad. Ahora mismo pueden indicarnos si tienen interés o comentárselo a sus amistades. Tenemos, creo, una encuesta ahorita actualmente por la página de internet del distrito que también pueden ofrecer sus ideas o también decirnos si tienen interés en esto. Esta primaria virtual va a ofrecer 4 clases principales. Por ejemplo, matemáticas, ciencias, artes del lenguaje, inglés y estudios sociales. Y también vamos a poder ofrecer clases optativas. Y va a ser un ambiente educativo en línea. Así que estamos gustosos por esta oportunidad de servir de diferente manera a nuestras familias. Los próximos pasos después de esta tarde, antes de entrar al tiempo que vamos a platicar con ustedes, recibir sus ideas, ayer y hoy estamos ofreciendo esta asamblea pública. Mañana también, de las 6 a las 7:30, va a ser en inglés. También en la semana del 13 al 17 de julio vamos a estar desarrollando colaboración de grupos de enfoque
que van a enfocarse mucho más en los detalles del plan para desarrollarlo en una manera más sólida, como dije antes. Y planeamos dar el reporte del plan de reapertura a la mesa directiva escolar el 28 de julio. Vamos a pedir aprobación de este plan el 11 de agosto. Y así podemos entregarlo con tiempo antes de empezar el año escolar a la oficina del superintendente de instrucción pública. Ok, so ahora vamos a pasar al tiempo donde ustedes van a platicar con nosotros, nos van a hacer preguntas, nos van a ofrecer sus ideas. Yo trataré de darles las respuestas que pueda. Y si no tengo la información, les diré que después pueden comunicarse con nosotros para las respuestas. Porque todo esto es nuevo para todos y no tenemos todas las respuestas. Tenemos unas normas que nos gustaría si por favor pueden seguir durante este tiempo. Si tienen algún problema, una cuestión, una inquietud con un miembro específico del personal o de su escuela, por favor, si puede evitar usar este foro público para expresar quejas, le agradeceríamos. Tenemos ahí, aquí en la pantalla, el correo electrónico de la asistente ejecutiva de la superintendente Whitney. Ella se llama Jenny Richardson y aquí ven su correo electrónico. Pueden entregar escribirle a ella y comentarle su situación y ella entonces los conectará con la persona correcta. Si necesita ayuda para abordar una situación muy especial o única, puede quedarse un poco después de esta junta para platicar con nosotros o también puede mandar un correo electrónico a la asistente ejecutiva Jenny Richardson, que ahí de nuevo está su correo electrónico. Como solamente tenemos como una hora, si pueden estar al tanto de su tiempo, que cuando hagan su pregunta o gusten conversar con nosotros, si lo pueden controlar para que, de no hacerlo súper largo, para que podamos maximizar la cantidad de personas que puedan participar. Así que aquí voy a hablar en inglés un poquito para asegurarme que el señor Edinger ya está listo y voy a salirme de la pantalla para poder verlos. Así que muchas gracias. And Shane, if you want to go ahead, explain how we're going to do this and then I can share with them how we're going to do it in Spanish. Sure. So there is at the bottom of your screen, there should be a raise your hand icon. And if you click on that, you will be placed in the queue to ask a question. And so we'll just go in the order of when people raise their hands. Okay. Señor Edinger, que abajo de su pantalla pueden ver una figurita de una manita, creo, que dice que puede levantar su mano y le hacen clic ahí y eso le va a indicar al señor Edinger que ustedes quieren hacer una pregunta. Creo que, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí se ve como una manita, a lo mejor. Pero hagan clic. Y el señor Edinger les llamará, los van a poner como en una línea y él al darle su nombre, ustedes ya pueden hacer su pregunta. Y Ana Munguía creo que va a estar también mirando la área de chat. Pueden escribir sus comentarios en el chat y ella también va a poder ayudarnos con ese aspecto del proceso. Ok, so la primera va a ir para Susan Grace. Ella tiene una pregunta. Pues gracias. Y que puse en el chat, mi pregunta también es que quisiera saber si la escuela virtual que mencionaron, que solo se ofrece para estudiantes que hablen inglés o también para estudiantes bilingües. Buena pregunta. Estamos en los primeros pasos de desarrollar la escuela virtual y
Nos gustaría ofrecerla en los lenguajes que tenemos en nuestra comunidad. No tengo los detalles finales acerca de en qué paso vamos, pero tenemos su pregunta y si gusta también mandar esa misma pregunta al correo electrónico que les ofrecí hace poquito, podríamos regresarles información, responder con información más en detalle, porque en este momento no estoy segura. Excelente, gracias por su respuesta. De nada. So, hay una pregunta en el chat que, ¿qué plan tienen para los niños con IEP? Ah, muy buena pregunta. Bueno, tenemos un equipo bastante fuerte y grande en el distrito que se encarga de todos los servicios para estudiantes que tienen necesidades especiales y que califican para esos servicios. Ese equipo está también en el proceso de desarrollar en detalle la manera que vamos a servir a los estudiantes. Según las necesidades, puede ser de que a veces en algunas clases hay pocos estudiantes y quizás esos grupos quizás podrán asistir a la escuela más días por semana que en las clases donde servimos a 20 o 28 o 24 estudiantes. Así que esperen, muy pronto podremos dar más información acerca de qué manera vamos a poder servir a niños y niñas que tienen el programa de educación especial. Susana, we don't have any other raised hands right now. Okay. Voy a tomar este momento para presentar al siguiente miembro de la mesa directiva que llegó hace poquito con nosotros. Él se llama el señor Steve Christensen. Si puede hacerle así, saludar, para que vean que él está aquí con nosotros. Gracias. El placer es mío estar aquí. Estaba en una reunión con los, no sé cómo se llama, WASDA. Así que llegué un poquito tarde, pero gracias por esta presentación. Gracias, señor Christensen. Any other chat or questions? No, we answered the two questions in the chat. Oh, here we have a new one. Susana, can you see the chat? Or do you want me to, I can have Anna read it. Yeah, let's have Anna read it because it's super tiny on my screen and then I'll have to okay. Like. Okay. Will do. La siguiente pregunta es, a los niños que les mandaron carta para clases de verano, ¿a dónde puedo pedir información? Buena pregunta. Se pueden comunicar yo creo que con la persona que se llama Alma Durán o Carla Lobos acerca de esa instrucción, pero por favor, manden también el correo electrónico a la asistente ejecutiva Jenny Richardson que indiqué hace poquito. Buena pregunta. La siguiente pregunta es, ¿los estudiantes que están en casa van a recibir lonche de la escuela? El plan es que sí. Nosotros sabemos que muchos de nuestros estudiantes necesitan el alimento. Si tenemos días que no asisten a la escuela por la razón de que el plan incluye 2 días de escuela en persona y 2 días en casa, vamos a buscar formas de poder ofrecer los alimentos cuando estén en la escuela. Otra pregunta es, ¿la escuela proporcionará mascarillas especiales a los estudiantes o tendrán que llevar cualquiera? Yo pienso que tenemos que averiguar eso bien. Sabemos que vamos a proporcionar mascarillas para el personal. Supongo que podremos ayudar con mascarillas a las familias. Si los padres tienen mascarillas para sus hijos. Yes, if the parents have the mask
Oops. Anyway, ayuda, buscaremos manera de que todos los estudiantes tengan su mascarilla. So that was all the questions in the chat, and we have plenty of room for people to raise their hands. Another question in the chat, Anna. ¿Puede mi hijo tomar clases por internet o tiene que ir a la escuela? Vamos a ofrecer la opción de poder tomar clases por internet. Como comenté, estamos por abrir la escuela de kinder a quinto grado y vamos a buscar manera de ofrecer opciones también de aprendizaje por internet a todos los estudiantes quienes sus familias prefieren esa opción. Otra pregunta, la decisión final de cómo va a proceder la escuela, ¿cuándo la darán? Esperamos ofrecer el plan de reapertura a la mesa directiva el 28 de julio. Va a ser la primera vez que la mesa directiva va a revisarla bien, hacer sus preguntas, ofrecer sugerencias. Y el 11 de agosto les vamos a pedir que la aprueben. Así que el 11 de agosto ya van a saber casi, casi bien, bien, cómo vamos a desarrollar el año escolar. Y como comenté anteriormente, es requisito presentar este plan también a la oficina del superintendente de instrucción pública. Así que a mediados de agosto, 11 de agosto, ya van a saber claramente cuál es el plan. Adriana Díaz tiene una pregunta. Hola, Adriana. Hola, ¿sí me escucha? Sí, sí. Ok, gracias. Primero que nada, muchas gracias por toda esa explicación. Muy buena información para nosotros los padres. Y mi pregunta es la siguiente. Si deciden o dan esa opción de que puedan mandar a algunos niños a la escuela o no mandarlos, ¿sería la escuela virtual o lo que sería la instrucción por internet? ¿Sería casi a lo similar que se les estuvo dando estos últimos meses? ¿O va a cambiar el currículum o cómo sería? Vamos a ofrecer currículo que es estándar, que ofrecemos siempre. Pero de la manera que se desarrolle y que se entregue o que se ofrezca, va a ser mucho mejor. Porque sabemos que de la manera que lo ofrecimos en la primavera, Fue rápido, fue nuevo para nosotros. Tuvimos que inventar la escuela nueva de la manera que lo estábamos haciendo y esperamos poder tener manera de ofrecerlo que va a ser mucho mejor. Y ese es el aprendizaje en casa 2.0. Pero también va a haber opción, como comenté anteriormente, de tomar clases por línea también si tienen programas específicos que sus estudiantes desean tomar por internet. Muchas gracias. De nada. La siguiente pregunta es, ¿cuando regresen a la escuela pasarán al siguiente grado o seguirán en el mismo? Eso fue una de las reglas que se estableció en la primavera. Los estudiantes van a pasar a su siguiente grado como si hubiesen estado todo el año escolar en la escuela. Así que eso no va a cambiar. Lo que sabemos que vamos a necesitar es enfocarnos fuertemente en ayudar a los estudiantes a tratar de lograr el aprendizaje que quizás perdieron durante ese tiempo, pero no van a reprobar. Van a seguir su siguiente grado, su siguiente clase. Y la siguiente pregunta es, y en el caso de la escuela virtual, si hay dos estudiantes o más en la misma casa, ¿cómo funcionarán los horarios? Bueno, cuando en una escuela virtual, los horarios pueden ser, usualmente puede ser el horario que la familia más le convenga. Así que van a poder escoger detalles acerca de más específicos, pueden
por medio del correo electrónico que les di, pueden hacer esas preguntas y podemos ofrecerles respuestas con más detalle. Pero usualmente una escuela virtual puede ser a un horario que sea más conveniente. ¿Ofrecerá la escuela guardería para estudiantes cuando no les tengan escuela? Esta primavera formamos un cooperativo con el club de Boys and Girls y ellos nos ayudaron a proporcionar cuidado de niños y niñas para la comunidad y también para algunos de nuestros empleados y para algunos de nuestros padres. Vamos a tratar de investigar otras oportunidades que podamos tener con otras agencias también para ver si podemos formar cooperativas para ofrecer cuidado de niños a nuestras familias cuando les toque días de no escuela a sus hijos. Vamos a investigarlo, no estamos seguros todavía cómo va a ser posible, pero sí vamos a tratar de la manera posible para poder ofrecer lo que necesitan nuestras familias. Para los niños que se van a graduar y no completaron sus clases, ¿van a seguir el mismo año o van a seguir el siguiente año? Van a seguir el siguiente año. Así que si les tocaba asistir a la siguiente clase, por ejemplo, de matemáticas, si estuvieran, por ejemplo, en matemáticas 1 y no terminaron, van a entrar a matemáticas 2, pero los maestros les van a ayudar a tratar de captar lo que perdieron en la matemática 1. ¿Sí me explico? Y así que no los vamos a reprobar, van a seguir adelante y nosotros nos vamos a encargar de ayudarles a que superen lo que quizás perdieron durante este tiempo que no hubo escuela. ¿Se llevaron a cabo las clases de verano? Ofrecimos oportunidades de aprendizaje a la distancia. No tuvimos clases en persona de verano este año. Si tienen, si gustan información específica, pueden también hacer esa pregunta al correo electrónico. Pero también estamos escribiendo estas preguntas para poder hacer una lista de preguntas y respuestas y ponerlas por el internet en la página del distrito para que puedan regresar y ver si está la respuesta que necesiten para esta pregunta. El programa de alta capacitación, ¿cómo va a funcionar? En los grados de primaria van a seguir en las escuelas que están. Por ejemplo, ahorita tenemos el programa en la escuela Livingston y en la escuela Frost. Esos van a seguir. El horario va a ser según el horario de aprendizaje que estableceremos en el plan y según la dirección del Departamento de Salud. Va a ser igual para todo el distrito. En las escuelas secundarias creo que ofrecen clases de alta capacitación y va a ser lo mismo también. Según el horario que desarrollemos va a ser para todos. Si los estudiantes atienden en persona, ¿cómo se va a manejar la distancia social en el autobús? Ah, muy buena pregunta. Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es de que la dirección de la Oficina de Superintendente de Instrucción Pública y también del Departamento de Salud nos indican que no es necesario hacer cambios en el autobús ni para la transportación. Y la razón es de que los estudiantes no pasan mucho tiempo en el autobús cuando van de su casa a la escuela. Y vamos a también ofrecer mascarilla a los conductores de autobús y tener las ventanas abiertas. Así que la transportación va a ser igual. Lo más posible va a ser igual, excepto dándole la mascarilla a los conductores y abrir las ventanas.
Pero sí, sí se les recomienda a los padres, si pueden llevar a sus hijos e hijas a la escuela en carro, pueden hacerlo. También, si no viven muy lejos, pueden mandarlos en bicicleta o pueden caminar. Los estudiantes no compartirán los útiles escolares este año. ¿Cuándo recibirán los padres la lista de suministros para asegurarnos de que podemos comprar todos los materiales necesarios que los maestros están solicitando? Muy buena pregunta, y esa sí no les tengo una respuesta exacta, pero la vamos a poner en la lista de preguntas y respuestas, porque no estoy segura. Para los niños que van a ingresar de Steven, ¿pueden tomar clases por internet o tienen que ir a la escuela? Vamos a dar opciones para los estudiantes si están interesados en aprender por medio del internet o a la distancia. Vamos a buscar manera de ofrecer esas opciones. Ahorita ya no hay más preguntas. And we don't have any hand raised either. Oh, but a new question in chat. ¿Les van a tomar la temperatura a los niños cuando entren a la escuela? Muy buena pregunta. Tenemos opciones. Podemos estar a la entrada de las escuelas en una área asignada para tomar la temperatura. Y si lo hacemos, va a ser con uno de esos que se toman en la frente sin tocar a los niños. Pero también tenemos la opción de que los padres pueden firmar una forma indicando que ustedes le tomaron la temperatura en casa y que no estaban exhibiendo alguna fiebre. Así que son las opciones que tenemos, pero no hemos decidido todavía cuál de las dos vamos a usar. ¿Cuántos alumnos tendrían en cada aula en caso de que asistan en persona? Buena pregunta. Bueno, en el distrito escolar tenemos aulas que son de tan pequeñas como de 750 pies cuadrados a 920, 930 pies cuadrados. Y esas son las aulas o los salones regulares, normales, donde asisten a veces hasta 30 estudiantes en un tiempo. Hace dos semanas la superintendente Whitney y yo y unos miembros del mantenimiento y operación fuimos a dos salones y pusimos todos los escritorios según las reglas de que estuvieran de 6 pies aparte, y en uno solamente cupieron como 18 escritorios, así que, y ese fue en un salón de como 920 pies cuadrados. Así que imagínense, en un salón de 750 pies cuadrados, quizás unos 13, 14 escritorios. Así que el cupo para poder hacerlo para todos en persona va a ser un poco difícil. So, otra pregunta de la temperatura. En la frente dice que no es bueno tomarle la temperatura a los niños. Ok. Entonces, esa es buena información. Si tienen alguna inquietud acerca de eso, buscaremos otras formas. Yo no estoy, no tengo todo conocimiento de las opciones, pero como dije, quizás vamos a poder también darle la opción a los padres que lo tomen en casa. Pero muy buen punto. Gracias por darnos a saber. ¿Habrá especiales este año? Música, PE, arte, tecnología, biblioteca. Vamos a tratar de ofrecer todo lo que podamos ofrecer y siempre y cuando podamos mantener y seguir la dirección y los reglamentos que se nos vayan a presentar a través del Departamento de Salud y del Estado. Como comenté hace poco, las clases de música, especialmente el coro, es difícil porque para cantar no pueden usar mascarilla, y ya ven, cuando uno canta y si está en grupo, es muy fácil de que pueda haber esta oportunidad de que se pase gotitas así de la boca a otra persona. So, tenemos que tener en mente todo lo que puede suceder al tomar esas opciones.
biblioteca, esperamos, ojalá que sí podamos. También este, tendremos que desarrollar este, un horario específico, dar tiempo para limpiar todo después de, un, de una sesión de estudiantes. Muchos detalles, pero vamos a tratar de ofrecer todo lo que sea posible en persona. Perdón, no podía entrar. Entonces, ¿ya decidió qué día entran a la escuela los niños? Todavía no. Ese proceso se está llevando a cabo en discusión con el grupo de maestros de todo el distrito. Esperamos saber pronto, pero todavía no tenemos ese día fijo. A mí se me hace bien que lleven los niños cubrebocas, pero es mucho tiempo donde los niños van a traer el cubrebocas, no creo que vayan a aguantar. Yo sé, yo pienso que va a ser difícil para los adultos también. Pero saben lo que, este, recuerden que tenemos tiempo de recreo, este, y es, esperamos recibir quizás dirección que nos ofrezca el Estado, el Departamento de Salud, con más flexibilidad para poder navegar eso. Porque sí, yo sé que esa es una de las inquietudes que tienen nuestras familias. Es difícil para los adultos, imaginámonos con los niños, ¿verdad? Agradezco ese comentario y lo vamos a tener en mente para tratar de hacer lo más posible de que sea flexible para que los niños y niñas puedan hacerlo. ¿Limitarán el receso? Receso. No estoy segura. ¿Limitará? ¿Eso que dices? Oh, el recreo. Recreo. Uh-huh. Sí, yo lo conozco como recreo, porque es para jugar. No, vamos a tener el recreo según como siempre lo hemos tenido. Este, es muy importante ese tiempo para los niños, especialmente cuando han tenido meses sin convivir. Este, queremos que ellos tengan tiempo de convivir juntos, conocerse de nuevo, jugar, pasar un tiempo alegre. Así que el recreo va a seguir y vamos a ver de qué manera lo podemos hacer siguiendo todos los reglamentos que nos han puesto. ¿Será el día escolar un día completo o será medio día para dar tiempo a los maestros para planificar y para hacer limpieza? Esa es otra pregunta muy buena. De hecho, estamos este, en el proceso de desarrollar diferentes opciones. Y esas opciones incluyen que tenemos que tomar en mente que los maestros necesitan tiempo para hacer sus planes. Estamos pensando quizás en días enteros o días más cortos. Pero sí, todo eso se va a tomar en cuenta y esperamos poder incluir información más específica acerca del horario a fines de este mes para la mesa directiva y su consideración. Yo en mi trabajo estoy 6 horas con el cubrebocas y desde que las estamos usando así me duele mucho la cabeza. Y me pongo a pensar en los niños cuando estén así y más los niños que van a entrar al kinder. Sí, este... Claro, es muchas personas nos han comentado que es muy difícil. Lo que sí les comento que cuando les mostré las diferentes gráficas de opciones para mascarillas, una de las opciones es este, la mascarilla que está clara, ¿verdad? Es como de plástico, se la ponen aquí por la frente y está clara. Se ven como niños del espacio. Este, esa va a ser una de las opciones y eso es mucho más cómodo que la mascarilla que va aquí por la nariz y la boca. Y como comenté, va a haber momentos de que va a haber este descansos que quizás vamos a poder usar y para que ellos puedan quitársela, si es que usan mascarilla de tela. Entonces, ¿van a seguir dando tarea después del 23 de agosto o se va a detener eso hasta el regreso a clase? No estoy segura de eso. Yo supongo que no habrá tarea después del 23 de agosto, pero es una buena pregunta que tenemos en lista y que también si gustan mandar el correo electrónico pueden hacerlo
para poder responderles con una respuesta correcta. Pues tenemos dos comentarios. Recuerden que los niños pueden usar face shields, de que está hablando la señora Reyes. Y yo en el trabajo estoy usando máscara 8 horas y es muy incómodo. Me da mucho insomnio. No creo que los niños aguanten. Se sienten mucha desesperación. Gracias por el comentario y lo recibimos con sinceridad porque sabemos que es una preocupación que tienen nuestras familias. Los estudiantes mantendrán las computadoras portales que se les dieron al final del año para usar en casa durante este año. Se les pedirá a los estudiantes que lleven sus computadoras portátiles a la escuela cuando asistan. Los estudiantes se mantuvieron las computadoras portátiles que se les dieron en la primavera. Los tienen ahora durante todo el verano. Al principio del año escolar, puede ser de que vayamos a necesitar revisarlas, que estén trabajando bien y si es posible van a poder seguir usándolas. Porque también, si tenemos un horario donde aprenden en persona, en la escuela y también 2 días durante la semana en casa, van a necesitarlo. So, vamos a buscar manera de que ellos siempre tengan su computadora portátil. Y otro comentario a la mascarilla. Sí estaría bien esa mascarilla porque he visto un comentario donde dicen que es malo tener tanto los cubrebocas porque respiramos el dióxido de carbono, por eso le duele la cabeza a la señora. Sí. Gracias por el comentario. Es un comentario muy común. Y ya no hay más preguntas por ahorita. Todavía tenemos 30 minutos, así que sigan dándonos sus preguntas, sus comentarios. ¿Habrá capacitación para los padres sobre cómo usar las computadoras portátiles? Eso fue uno de los comentarios que nos ofrecieron a través de los grupos de colaboración. Acerca de las necesidades sobresalientes. Y uno de esos fue entrenamiento en el uso de tecnología y también en las plataformas electrónicas de aprendizaje. Así que vamos a buscar manera de poder ofrecer eso a nuestros padres. Gracias por la pregunta. Tenemos una pregunta de Araceli. Hola, Araceli. Si estás hablando, Araceli, necesitas o alguien. Do we unmute or does she unmute? She may have changed her mind. She put her hand down. Oh, now she's unmuted. Okay. Hola, Araceli. Her mic is open, but I don't know. She might be having trouble with her computer. Mm-hmm.
There is another question in the chat. Okay, we'll do that. Y la pregunta es, ¿los niños del kinder entrarán más tarde que los otros niños? No, bueno, vamos a usar un horario similar al que usamos cada año. Creo que algunos entran tal día y otros entran otro día. Pero todo va a ser según, siguiendo la dirección del Departamento de Salud y el horario en general que se establezca para la reapertura. No va a ser significativamente diferente, pero va a haber diferencias porque tenemos que seguir los reglamentos. ¿Más preguntas o comentarios? Y la pregunta es, ¿y el programa de dos vías para kinder será tiempo completo? ¿Dos vías de lenguaje o idioma? ¿Sí? ¿A eso se refiere? Sí. Sí, bueno, el programa va a seguir siendo ofrecido de manera de que los estudiantes puedan aprender lo máximo. Igual como cuando estamos en la escuela normalmente. Puede ser que se vea un poco diferente, pero sí van a recibir el servicio de ese programa completamente como siempre. Nomás se va a ver quizás diferente. ¿El maestro que van a dar las clases todos los días en el salón, en la escuela, va a ser el mismo maestro que le va a dar homeschool a los niños que no vayan por el temor del virus? Esa es una muy buena pregunta. Trataremos de hacerlo consistente, pero según la cantidad de estudiantes y las necesidades, puede ser que sea diferente. Pero sí queremos que sea consistente. Si su estudiante, por ejemplo, está en el tercer grado y tiene el maestro González y algunos niños o niñas de ese salón, los padres quieren mantenerlos en la escuela, puede ser de que podamos encontrar una manera de que puedan recibir instrucción de ese mismo maestro. Pero todo depende de la total cantidad de estudiantes y también de la forma que se desarrolle los detalles de la instrucción del plan usando un horario rotativo. Así que está por verse exactamente cómo se va a desarrollar eso. Pero sabemos que la consistencia es muy importante. ¿Estaría bien que dieran clases como dan en México? Yo fui a una telesecundaria y la verdad aprendí mucho a diario. Pasa en cada página que toca y si no entienden los niños, el maestro explica la verdad. A mí me gustó mucho la telesecundaria. Gracias por ese comentario. Yo no conozco la telesecundaria, pero es muy buen comentario. Lo tenemos aquí en el chat y lo vamos a revisar. Y las ideas son bienvenidas porque nos ayudan a mejorar nuestro servicio. Gracias por eso. ¿Y los niños que van atrasados en clase y todavía se atrasaron más con esta pandemia y van a entrar a otro grado, qué van a pasar si les va a ser más difícil? ¿Se les va a hacer más difícil? Como comenté anteriormente, no los vamos a reprobar, van a seguir, al menos que los padres pidan seriamente que no quieren que pasen al siguiente grado, podemos hablar acerca de eso individualmente. Pero el plan no es reprobar a los estudiantes, el plan es de recibir a los estudiantes de tal y como, en la manera que se nos presenten, con el nivel de aprendizaje, de conocimiento que tengan. El trabajo de seguir adelante, de desarrollar esas destrezas y sus conocimientos, es de nosotros. Nosotros estamos aquí para servirles de esa manera. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de asegurar que sus niños y niñas sigan avanzando
y que no se preocupen de que se van a atrasar tanto que nunca van a poder alcanzar a superar lo que perdieron. Eso es el trabajo de nosotros. Gracias por la pregunta. Ahorita no hay preguntas. Agradezco los comentarios, las preguntas son muy buenas. Y vamos a usar toda esta información para desarrollar un plan que sea del beneficio máximo para todos nuestros niños y niñas y jóvenes y jovencitas. Pero todavía tenemos 19 minutos, así que aquí estamos. Y Araceli no pudo. Shane, Araceli wasn't able to connect after all. Not yet. Okay. Araceli, si estás ahí, también puedes darnos tu comentario por chat si estás teniendo dificultades técnicas. ¿Nada más? Ah, ahí viene otra. ¿Y los niños que van atrasados en clase? Oh, hold on. Sí, muchas gracias. Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela, pero sí tenemos miedo a que se enfermen. Sí, yo pienso que esa es una inquietud que muchas familias tienen. Y también nosotros, como empleados del distrito, como personas que tenemos familias también, es difícil, es un tiempo muy inseguro para muchos. Y comprendemos y haremos lo más posible para que sus niños y niñas se sientan seguros y que ustedes también. De nada. Esa sí la alcancé a ver porque son solamente dos palabras. Están chiquitas, pero las puedo ver. Ok, la pregunta es, ¿darían apoyo emocional tanto en la escuela como por la computadora? Ah, muy buena pregunta. Sí, vamos a hacer todo lo posible para dar apoyo emocional en persona. También, no sé si se dieron cuenta, pero tenemos una línea telefónica que pueden llamar y pedir ayuda emocional de esa manera a través de consejería o de otras personas que están que pueden ofrecer ese tipo de ayuda. A través de internet, no estoy segura. ¿Puede haber maneras y programas que podamos usar para ayudar de esa forma? Y sí las vamos a explorar. Voy a asegurarme de que esta idea no se nos pase. Quizás nuestro equipo también ya lo esté explorando, pero para asegurarnos bien, vamos a mantenerlo en la lista. Pero muy buena pregunta. Si mi hijo o hija decide estar en clase solamente en línea, ¿su maestro estará todos los días viendo su progreso?
porque en la primavera yo sentí que era muy poco tiempo cuando estaba en línea. En otras palabras, ¿cuánto tiempo estaría mi hijo o hija con su maestro en línea? Gracias. Recibimos ese comentario también con mucha sinceridad. Agradecemos que nos informe de esa manera porque, como comenté antes, sí fue un tiempo diferente para todos y hubo oportunidades para el distrito mejorar en muchas áreas. Esperamos que si hay aprendizaje por medio del internet y a la distancia, estableceremos horarios consistentes en los cuales los maestros se comunicarán con los estudiantes para que los padres sepan con aseguranza que sus niños están recibiendo la instrucción, pero que también los maestros están monitoreando el aprendizaje. Todo fue nuevo y estamos listos para tratar de mejorar en muchas diferentes maneras. Y esa es una de las maneras. Agradezco esa pregunta. Muchas gracias. Yo le doy gracias a todos por preocuparse por nuestros hijos y que Dios y la Virgen los ayude a elegir lo mejor para nuestros hijos. Que pasen buenas tardes a todas las personas que hicieron lo mejor para tenernos informados. Muchísimas gracias. Y eso quiero tratar de leerlo en inglés también para el beneficio de nuestras personas que están aquí con nosotros, la superintendente y la mesa directiva y mi colega. Dice, I'm going to say this in English. This is a thank you note from one of our parents. Our parent says, I am very thankful for all of you for how you care for our children. And I ask God and the Virgin to protect you and to help you make, to help you develop the best plan possible for our children. Have a good evening. And thank you to all of the people who have helped provide all this information. I thought it was really nice. So, muchas gracias. Agradecemos ese comentario. Entonces, si es que se va a dar clases por línea, ¿van a estar prestando computadoras? Sí. Ahí les digo que sí. Vamos a asegurarnos que van a tener todas las herramientas que necesiten para poder aprender. Si es que vamos a instruir, dar instrucción a la distancia y por medio del internet. Muchas gracias por el apoyo y el esfuerzo de cada uno de los que han hecho posible que los niños sigan preparándose y a las personas que día a día traen el lonche a cada estudiante. Muchísimas gracias. Oh, that's really sweet. I have to read that one too. This parent says, thank you very much for the support and all of the effort by every single person who has made it possible that our children can continue to learn and prepare themselves, and also to all the people that day by day, they bring meals to our children. Thank you. Thank you very much. Tengo dos niños. ¿Sería la misma computadora para los dos? Solo serían horarios diferentes, ¿verdad? Puede ser que sean horarios diferentes, pero esa es una pregunta que también vamos a desarrollar bien claramente si podremos ofrecer computadoras portátiles a los estudiantes que también tienen hermanos o hermanas en el hogar, porque es difícil que aprendan con solamente uno. Así que estamos investigando de cómo podemos proporcionar, como dije antes, todo lo que necesitan los estudiantes en sus casas para poder aprender.
Dios quiera que todo se haga de la mejor manera para el bien de todos nuestros hijos y para el bien de todos ustedes. Ok, muchas gracias por todo el apoyo. De nada, como dije antes, estamos aquí para servir y agradecemos todos esos buenos comentarios también, porque nos da ánimo para seguir adelante. Thank you. You're welcome. Todavía nos quedan como 10 minutos, si él tiene algunas otras preguntas o comentarios. You must have answered all the questions. Okay. Parece que todavía tenemos unas 15 personas, quizás. Voy a comenzar a cerrar la junta, pero vamos a seguir aquí unos minutos más. Si se les viene a la mente otra pregunta o otro comentario. Como dije al principio, les agradecemos muchísimo por su tiempo. Sabemos que su tiempo, su día es muy valioso. Y cuando ustedes nos brindan la generosidad de su tiempo, para nosotros es como un regalo. Y lo aceptamos con mucho corazón porque queremos desarrollar bien un plan que pueda ofrecerles lo mejor a nuestros estudiantes. Les pedimos que si siguen con preguntas o comentarios, pueden también usar la manera que les comenté antes a través del correo electrónico. Y esperamos en las próximas semanas seguir trabajando en esto y presentarle a la mesa directiva el plan de reapertura el 28 de julio. Y si no hay nada más, como les dije, les agradecemos muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros. Pero parece que sí tenemos otra pregunta. Pero hay padres que todavía no creen en esto que está pasando y a lo mejor no van a estar de acuerdo en proteger a sus hijos, pero son los que pueden llevar la enfermedad que va a pasar donde algunos padres no estén de acuerdo. Si los reglamentos siguen con el requisito de las mascarillas y de la distancia de 6 pies, nosotros vamos a asegurar que eso suceda. Si hay situaciones que son que se nos presentan, vamos a comunicarnos con las familias para que nos ayuden a buscar manera de ofrecer el servicio para sus niños de manera que ellos también se sientan seguros. Pero siempre la seguridad, la salud de nuestros estudiantes y de nuestro personal es la prioridad y vamos a hacer todo lo posible para ofrecer el servicio de esa manera. Gracias por el comentario, ¿no? Porque sabemos que sí, hay personas que quizás piensan diferente.
En mi trabajo está un cartel que entran en mascarilla y la gente no entiende, hasta se enojan si les dicen. Sí, sabemos que eso puede pasar en diferentes lugares. En las escuelas, en el distrito, en las oficinas del distrito, vamos a exigir que los reglamentos se sigan. Pero también vamos a tratar de ayudar a las personas que tienen esas preocupaciones o que no piensan que es necesario, ayudarles de alguna manera para que podamos llegar a un acuerdo que sea, que resulte en seguridad para todos. Is there another one there, or was that one that was already there? Oh yeah, it's the same one. Okay, bueno, ya son las 7:27. Vamos a cerrar la junta, pero vamos, como dije, vamos a quedarnos. Nos dijo ahora, ¿fue Araceli? No, Elizabeth, gracias por su tiempo y les deseo feliz fin de semana. Gracias, gracias, Elizabeth. Como dije antes, agradecemos su tiempo y vamos a estar trabajando en este proceso y vamos a presentar el reporte del plan a la mesa directiva el 28 de julio. Así que estén al tanto de esa información. Si tienen preguntas, saben el correo electrónico, también pueden llamar a las oficinas o a su escuela. Muchísimas gracias. Aquí nos vamos a quedar un ratito más, pero la junta la vamos a cerrar en este momento. Muchísimas gracias, que estén bien y les deseamos un bonito verano. Y por nada, gracias.